Bienvenidos a todos los que se conectan a esta hora a través del canal Vox Move. Soy Beto Díaz y quiero darles la bienvenida al día de hoy al programa que vamos a estar hablando acerca de la inteligencia artificial. Vamos a estar hablando sobre los retos que vienen en este tema digital. Pero antes, ya saben ustedes que tienen que activar su cerebro y potenciarlo a través y tomando Brandfort, ya saben ustedes, entonces al 100% con Brandfort. Y quiero darle también un saludo especial a CNT Noticias TV de Perú, que está compartiendo en este momento este programa. Y bueno, para hablar de lo que les acabé de mencionar, nos acompaña Fernán Ocampo. Fernán, bienvenido al canal Vox Move, a Palabras Más. Muchas gracias por atender esta invitación. Gracias, Beto, y a todos los que nos oyen y nos ven en VoxMove. Bueno, Fernando, contémosle un poco a los que nos están viendo un poco tu perfil. Estaba mirando y decía, creador del grupo Responsabilidad de la ANDI, en el 2007 organizador del Campus Party, y hoy es CEO Link TIC. Así tal cual, sí señor. CEO Link TIC. Y bueno, contemos un poco, Fernán, ¿cuáles son los retos que vienen en digital? Porque, pues, bueno, nosotros somos, cumplimos 15 años en este tema de lo digital. Empezamos en su momento, no sé si recordarás el otro canal que había digital, te estoy hablando hace 15 años, el Parlante Amarillo, que éramos, digamos, los primeros dos canales que arrancamos en todo este tema digital. Nos decían un poco locos, pero todo nos ha ido llevando un poco a que todo esté pasando a las plataformas digitales. Luego de la pandemia esto aún más acogida hubo. Entonces, ¿hacia dónde la humanidad está llegando y cuáles son esos retos que en digital tenemos? Bueno, somos muy contemporáneos de nuestra compañía y la de usted. La nuestra lleva 18 años. Uh-huh. También nos dijeron que éramos un poco locos cuando dejamos de hacer software on-premise, que viene siendo como en servidores en la casa o en data center in-house, por hacer todo en la nube. Nosotros desde hace 18 años nos volvimos nube. Y bueno, y los conozco a ustedes, de verdad, han hecho un trabajo fenomenal. Uno de los grandes retos en cada una de las áreas de Colombia, bueno, en cualquier país, hay unos retos importantes en salud, justicia, en el que estamos trabajando muy, muy de la mano con el gobierno, en la rama judicial, pues como proyecto independiente. Hay otro proyecto lindo que hacemos en la transformación digital, de pasar de las ventas en línea. Ustedes vieron lo que acaba de pasar ahora en pandemia. Una gran cantidad de compañías que veían solo un espacio físico y ahora ven la vaina digital y pudieron sobrevivir durante esos 2 años, y le dio un vuelco enorme. Pero para el gran reto adicional de todo esto es la seguridad, Beto. ¿Por qué? Porque estamos expuestos a internet de cualquier, digamos, cualquier bandido, y se puede llamar, cualquier hacker malintencionado. Ya los ladrones no están rompiendo cerraduras en las calles, sino que están mirando romper firewall a nivel digital. Entonces, eso es uno de los grandes retos. Pero también otro grande reto es aprender a manejar el tema de inteligencia artificial. Y hay una disyuntiva ahorita, y es lo que pasaba, digamos, en la revolución industrial, que se van a acabar una cantidad de trabajos, y lo que va a pasar es que se va a profesionalizar, pero van a generar muchos más empleos, pero de otro tipo. Claro, se va a acabar un tema de muchos temas de call center, pero entonces vamos a fortalecer otras áreas. Entonces yo creo que ese es uno de los retos que tenemos: seguridad, inteligencia artificial y en todos los sectores de la economía. Para allá iba. Algunos filósofos, entre ellos Harari, hace unas predicciones que dice que podemos llegar a pasar esta una sociedad inútil por precisamente eso, porque se van a acabar, según ellos, el tema de los empleos como se conocen actualmente. Y se está viendo hoy, Moss está haciendo carros donde evidentemente no se necesitan conductores. Entonces, sí se van a ir transformando, y hasta dónde realmente Colombia, por ejemplo, puntualmente, o países de tercer mundo que no están preparados para los retos que vienen en digital. Y pareciese que los gobiernos no les interesara sino el tema de seguridad, más que generar esas competencias y esas nuevas, digámoslo así, carreras ¿cómo se dirían? Especializaciones, en donde realmente los jóvenes que vienen deben estar preparados, Fernán. Yo qué veo, incluso lo vemos en nuestra empresa.
Las carreras que conocemos hoy en día de 5 años, que como las vemos hoy en día, van a tender cada vez se van a necesitar menos. ¿Por qué? Por la velocidad de la que evoluciona el mundo. ¿Qué quiere decir eso? Lo que tú aprendiste en un año, prácticamente en 6 meses ya prácticamente está obsoleto. Entonces, lo que le exijo hoy en día a los jóvenes a nivel de conocimiento es estar preparados permanentemente. Y eso es un tema bien importante en este mundo. Pero adicionalmente, con lo que me decías ahora, que se van a acabar gran cantidad de trabajos. Se van a reemplazar, se van a cambiar. Pero si no hay las capacidades, ¿cómo se van a reemplazar? Es que, bueno, porque es que usted ve, por ejemplo, la oferta educativa, siguen siendo abogados, siguen siendo comunicadores, en fin, etcétera, pero programadores tal vez poco. Claro. Y hacia allá es donde se está apostando, digamos, todo este tema digital. Bueno, y la buena invitación a todos los jóvenes que nos ven. Tenemos un déficit de 150 mil programadores en Colombia. Y algo, Beto, la gente piensa que, y lo que decía ahorita, no hay que estudiar 5 años. Un programador empíricamente con acceso a internet puede aprender en 6 meses a programar cualquier lenguaje. Y puede salir ya con trabajo inmediato, porque tenemos un déficit de programadores y estamos buscando. Hay una oferta de empresas pidiendo a los programadores, no solo en Colombia, sino en el mundo. Es una oportunidad latente que tienen todos esos jóvenes que están viendo como una apuesta, ¿qué voy a estudiar? ¿Qué puedo hacer? Los invitamos a que entren, miren qué les gustaría programar y hagan proyectos y empiecen a mandar hojas de vida a empresas de desarrollo que los necesitamos con ansias. Fernando, usted habla de la seguridad y, digamos, TikTok es una de las plataformas. Y no sé, usted me corregirá, usted es el experto. ¿Hay como una pelea o una lucha entre los datos a nivel mundial? ¿En dónde aloja usted esa información? ¿En dónde se encuentra? Usted hablaba de la nube, pero esa nube puede estar en Colombia o puede estar en China o puede estar en Estados Unidos. ¿Cuál es lo peligroso? Porque, digamos, la inteligencia artificial lo que está diciendo, oiga, pueden haber 6.000 usuarios conectados, usuarios, pero no sabemos si son personas. Entonces, ¿qué está pasando en esa lucha que vemos constante entre los Estados Unidos con China y con todo este tema de que TikTok, que no, que Instagram? ¿Cuál es y qué repercusiones tienen para nuestro diario vivir? Claro. Acá tenemos, llamémoslo Oriente y Occidente. Oriente, digamos, llamémoslo como Asia y Occidente, de Europa hacia acá. Entonces, hay unas políticas de seguridad y de privacidad muy estrictas en países como Estados Unidos, como Europa. Colombia también ha trabajado muy fuerte con el tema de la SIC, entre otras, en la que no pueden alojar información tuya si no es permitida por el usuario. Y son muy rigurosos con esa información. Resulta que Estados Unidos, tanto demócratas como republicanos, digamos que todo el Congreso, se evidenció que la información que está en TikTok es una plataforma que todo el mundo conoce, con más de 20 millones de usuarios en Colombia, es una plataforma del oriente de China, y esos servidores, o esa nube, como tú llamas, que está alojada en China. ¿Qué quiere decir eso? Que actúa bajo los reglamentos de ese país. Entonces, ¿qué quiere? Cualquier juez o cualquier persona del gobierno de ese país podría, y eso es lo que acusa también los congresistas de Estados Unidos, coger tu información. Hoy en día en el celular, las empresas que desarrollamos, yo puedo poner un desarrollo en un celular y puedo captar información por detrás que de pronto el usuario no ha permitido. Eso en espionaje. Países, exactamente. Un espionaje, claro, y puede robar contraseñas, ubicación, por quién vota, qué le gustaría. Entonces, pero eso se hace hoy día. Es decir, ese análisis es lo que hacen las empresas de mercadeo y es lo que te ofrece. Entonces, ya sabes qué es lo que quieres comprar, ya sabes qué es lo que quieres tomar y la publicidad te va llegando. Claro, cuando tú entras a un navegador hay una cosa que se llama los famosos cookies, que eso va a desaparecer, pero digamos como son como datos de seguimiento. Entonces, cuando entras tú a ver un carro, por decirlo algo, viste cualquier marca de carro, y tú resulta y te metes a ver un periódico, entras a Bogotá, y te salió la marca del carro. Eso es diferente porque eso tú aceptaste y es válido que lo vean. Otra cosa es que pueda haber una aplicación
y pueda coger información como tu clave, tu partida de nacimiento, una cantidad de información que, si puedes, que puede violar tu privacidad en algún momento. No estamos diciendo que TikTok lo haga, eso es importante, pero sí puede existir esa posibilidad porque las normativas en Oriente no son lo suficientemente rigurosas para que el gobierno no lo permita. Incluso, si ustedes, el plan de desarrollo que pasó, tumbaron un artículo que permitía a la Agencia Nacional Digital, no sé, la Agencia de Seguridad Digital, no sé si de pronto lo nombraron, en la que se buscaba hacer como, que yo creo que fue un error de los congresistas que lo malinterpretaron, porque lo que se buscaba era, después de que una entidad con dientes pudiera entrar a las aplicaciones y mirar si estaba violando la seguridad de los usuarios. Eso es como decir, Beto, cuando yo pongo un restaurante de hamburguesas, me venga la Secretaría de Salud y me diga si estoy cumpliendo la normatividad para vender hamburguesas. Eso no lo hago con todos los almacenes de hamburguesas. Pero sí es importante, si yo vendo aplicaciones y desarrollo aplicaciones, por lo menos cuando son importantes o tengan más de 1 millón o 2 millones de descargas que hacen impacto en el país, puede haber una entidad y ver, tenga yo miro esa aplicación, si me está distribuyendo o está cogiendo información privilegiada o privada de mis usuarios, sin que violen pues tu privacidad. ¿Dónde está hoy, digamos, nosotros que tenemos Facebook, Instagram, TikTok, dónde están esos datos hoy? Claro. Para los colombianos. Claro, eso también es importante. Esos datos en Instagram y Facebook están en Estados Unidos, uh-huh. ¿Cierto? TikTok está en China, no sabemos exactamente en qué parte, sé que sabemos que están en Asia. No podemos identificar porque no nos han dicho. Pero, entonces, ¿qué decimos? ¿Qué es más seguro? Tener mi información en Estados Unidos como son rigurosos. El gobierno de Estados Unidos no es dueño de la información. Pero mire el complejo que hubo cuando la elección de Donald Trump y Cambridge Analytica y todo este tema que fue, hay documentales en donde nos explican básicamente cómo usaron la base de datos y cómo esta empresa Cambridge Analytica a los votantes indecisos les llegaba publicidad precisamente del candidato que hablaba de ese tema puntual. Entonces, si uno se pone a mirar, tampoco es que sea la seguridad la más segura, por decirlo, sí, de alguna manera, en Estados Unidos. Tienes toda la razón. Ver, eso de Cambridge Analytica, que es muy bueno que lo tocaste, eran aplicativos dentro de estas plataformas, un aplicativo de una empresa privada que lo ponía a disposición. Y ese aplicativo, como decir, poner corazoncitos o mandar videollamadas, cosas que tú, a ti como usuario, te interesaban y empezaban a recopilar información tuya. Que eso, lo que digo yo. Cuando hay una aplicación que está generando impacto en la sociedad, debería existir una entidad que pueda ver y entrar en esa aplicación y mirar el del código si eso te está robando información o si te está robando la privacidad. ¿Qué quiere decir? No quiere decir que si están en China o si están en Estados Unidos no sea 100%, seguramente no, ni me ha faltado, y yo no creo eso. Pero sí, lo que tenemos que hacer nosotros es que haya un ente gubernamental con dientes que pueda entrar a esas aplicaciones o esos desarrollos para verificar qué es lo que se está transmitiendo a través de ellas cuando hacen impacto en la sociedad. Pero sí van a intervenir, digamos, en resultados electorales. Digamos, ¿la democracia está en riesgo? ¿Está en riesgo? Porque mire lo que pasó también acá. Hablo de la última campaña electoral y es... también Rodolfo Hernández en la última elección tuvo, digamos, no estamos diciendo que haya sido, pero las redes sociales fueron un valor fundamental o un protagonismo fundamental en la manera en cómo se, digamos, llegó este candidato. Creo que la microsegmentación hace que el internet y las redes sociales sean cada vez más relevantes en una campaña electoral. Desde que anteriormente tú tenías que poner una publicidad en televisión donde valía millones y no microsegmentabas tu público, uh-huh. Hoy en día las redes sociales te ayudan a microsegmentar tu público, donde yo puedo hacer pautas de 10.000, 20.000, 30.000 pesos sin problema, microsegmentadas. Claro, el que use mejor las redes sociales pues va a usar mucho mejor un mejor canal hoy en día de comunicación. Tú sabes que los medios alternativos digitales
crecen a un ritmo mucho mayor que lo que está creciendo, que lo que dejó de crecer, digamos, la televisión. Lo que hizo, en este caso, Rodolfo Hernández o este tipo de políticos en su momento, pues estaban usando cómo llegarle a un público, a unos jóvenes, a unas personas de una manera diferente, con un lenguaje totalmente coloquial como el que lo ves en la calle a cualquier persona. Ese es el éxito de las redes, que les llegas de una manera muy, muy natural. Entonces, como la campaña del pato, ¿no se acuerdan del pato que dijo que va a salvar el pato? Y cositas de esas que eso empezó a generar un impacto importante. Pero ¿hasta dónde es real y hasta dónde es pago y hasta dónde realmente es? Es decir, hoy cómo podemos saber que lo que estamos viendo pues es real y no es algo creado. Bueno, y lo digo es, por ejemplo, la cantidad de usuarios que se conectan. Entonces ahora te venden robots, ahora dicen, quieres tener no sé cuántos seguidores, en fin, tú pagas, en fin. Pero no hay esa interacción real, sino son usuarios más no personas. Claro, yo creo que los que están viendo esto, uno no se puede dejar llevar por indicadores vanidosos. Muchas veces, aquí llamo indicadores vanidosos, es que él tiene 1 millón de seguidores. ¡Wow! No, realmente lo importante no es cuántos seguidores, porque hay una cantidad de páginas de internet que uno puede comprar 1000 seguidores, $100, $200, y te van vendiendo seguidores. Lo importante es el contenido que está transmitiendo ese candidato o esa marca o ese... No nos podemos dejar llevar por cantidad y números, sino por el contenido que se da. Incluso hoy en día, por inteligencia artificial, yo puedo grabar tu voz, Beto, y puedo ponerte a ti a decir cualquier barbaridad sin problema. Y eso va a venir ahorita a la campaña. La campaña ahorita que tenemos en regionales, yo no me imagino, pues van a poner una cantidad de candidatos a decir, a insultar o a hablar mal de uno, hablar del otro, y simplemente es una inteligencia artificial que te modula los labios, coge tu voz y la va a publicar. Yo no me quiero imaginar eso, lo que viene. Entonces nosotros como usuarios tecnológicos tenemos que tener el conocimiento y el criterio para identificar qué viene siendo real, qué viene siendo falso o qué me interesa a mí también saber. Porque el hecho de que sea por la inteligencia artificial no quiere decir que tampoco me pueda interesar. De pronto sí me interesa. ¿Están alejados los políticos de esa realidad? Y lo digo porque, por ejemplo, usted dice eso. Nos pueden empezar a mirar qué es falso. Hoy no está regulando absolutamente nada, ni nuestros datos. Es decir, estamos a la intemperie. No hay una regulación tampoco de decir... por ejemplo, mire lo que usted está diciendo, lo de la inteligencia artificial. Hoy, por ejemplo, si usted quiere, dice, quiero, usted le dice a cualquier plataforma, le dice de esta inteligencia artificial, quiero un artículo de 500 caracteres y le pone ta, 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 y te lo hace, ya está. Entonces ya los periodistas no necesitan las agencias para redactar y te lo redacta muy bien. Entonces, en ese orden de ideas, ya hoy hay cámaras inteligentes que no necesitas un camarógrafo. Es decir, usted ve CMI, como ya me llama, y ve los camarógrafos. Ve usted Caracol Noticias y ve que ya está todo robotizado, que ya los camarógrafos poco existen. Entonces, sí, no hay como una regulación, porque la gente dice, no, eso no es necesario. ¿Los políticos están alejados de esa realidad? ¿Están en otro mundo, como siempre? La mayoría de los políticos, desafortunadamente, están muy alejados de la tecnología. Hay unos que lo utilizan muy bien, otros que lo utilizan muy mal. Todavía hacen la visita de los famosos líderes, en lo que dan pan, tamales, reparten mertales, bueno, todo ese tipo de cosas. Y no se imaginan el potencial que pueden hacer en vez de gastar esos recursos, gastándose una décima, una pequeña participación en comunicar su programa de gobierno, comunicar para que se le crea. Pero eso, digamos, es ahorita que entran en campaña, digamos, el marketing político por un lado. Pero yo hablo es de la legislación. De la legislación. Es decir, están alejados los políticos que no están entrando a legislar y decir, oiga, necesitamos empezar a regular. Necesitamos empezar porque lo que usted dice, van a poder hablar y hasta dónde está lo ético de poner usted a hablar mal con la inteligencia artificial o con la voz suya a otro político, en fin, hasta dónde, es decir, eso como que no les interesa. Incluso, si no nos vayamos muy lejos, hoy en día se está discutiendo la reforma laboral. Uh-huh. Hay una gran discusión en la Comisión Séptima de la reforma laboral, y cuando uno se pone a leer la reforma laboral, yo no diría... La tecnología es un medio, no es un fin. O sea, no usamos el internet acá para comunicar.
El objetivo es comunicar. El medio, digamos que no es lo importante. Entonces, cuando uno tiene empresas de tecnología que hace las famosas plataformas, pero no lo llevamos más allá, yo quiero llevarlo a lo más sencillo posible. Un ejemplo, un básico. Un mensajero que trabaja en un edificio para 8 empresas. Yo lo puedo poner a trabajar a través de un teléfono celular o a través que lo llamo o venga y recoja. Pero es una persona que trabaja para 8 empresas. Hoy en día la legislación no permite que yo pueda pagar una hora a una persona, otra hora a otra persona, otra persona. Es imposible, o sea, no lo permite. Entonces, la reforma laboral debería flexibilizar para que, por lo menos, la tecnología puso en evidencia esa problemática y cada vez tú puedes trabajar a la hora que quieras, en el momento que quieras y en el espacio que quieras. Yo quiero trabajar estas 3 horas o manejando un carro, o repartiendo algo, o simplemente por internet, o lo que quieras. Y hoy en día no permite la legislación yo poderle pagar a la gente con seguridad social, que es lo que quiere el mismo gobierno. Entonces son cosas que van en contravía. Eso es un tema importante. Por otro lado, hablamos de la legislación en tema de publicidad, de pauta o de tema. Hay plataformas tecnológicas que si yo estoy en el exterior, digamos, Vox Move estuviera en Islas Caimán y tú tienes un patrocinador y te pagan, pues en Islas Caimán no pagan nada de impuestos. Como otros, pero si estás en Colombia pagas impuestos. Entonces imagínate la competencia que hay, solo que porque ellos están pues, en Islas Caimán y tú estás en Colombia, aquí pagas IVA, retenciones, una cantidad de complicaciones, y solo porque estás en Islas Caimán prestando el mismo servicio que está aquí en Colombia, no tienen que pagar ningún tipo de impuestos. Pagan los impuestos que están en Islas Caimán. Entonces, lo que debería existir en esta legislación, y lo invito a todos los congresistas, es desde que se preste el servicio para Colombia, independientemente de dónde está la plataforma, porque es que es una dificultad. Yo estoy en cualquier parte del mundo, entonces pago los impuestos allá, pero estoy aquí en Colombia. Si yo presto los servicios en Colombia, deben pagar impuestos en Colombia, independientemente de dónde esté alojado. Porque eso es una debilidad que tenemos importante. Con respecto a la inteligencia artificial. Pero eso me surge una pregunta. ¿Facebook paga algún tipo de impuesto? ¿Instagram? Estas redes sociales, TikTok, a Colombia? ¿O más bien está porque...? Cuando tú haces una pauta en ese tipo de redes, ahí ya te cobran un impuesto. Anteriormente no lo hacían. Uh-huh. Hoy en día sí lo hacen. No sé la totalidad o no la totalidad. No lo tengo presente. Uh-huh. Pero hoy en día sí pagan algo. Pero yo creo que debería entrar a regular un poquito más eso, porque creo que no es la totalidad. ¿Sí me entiendes? Eso es importante. ¿Qué pasó también eso, digamos, en los medios de comunicación tradicional? Que era, ¿por qué Facebook tiene que compartir mi contenido? ¿Cierto? Que esa fue una otra pelea que se dio entre los medios de comunicación y Facebook, que era, ¿por qué esta, o Twitter, por qué ustedes usan mi contenido? Y entonces ahí ando, pero es que usted está usando mi plataforma. Entonces, eso también se ha convertido y ha tenido que ir mirando, digamos, cómo se empiezan a regular este tipo de cosas, que yo creo que el gobierno colombiano sí ha estado ausente y está ausente en empezar a tomar medidas sobre ello. Sí, debería a través del gobierno, a través de Mintigo, de la DIAN, ser mucho más rigurosos para que no haya esa competencia desleal entre lo nacional y lo extranjero prestando el mismo servicio. No se trata de darle ventaja a unos y a otros, se trata que en la misma cancha unos tengan los mismos 11 jugadores. Uno no tiene por qué tener 12 jugadores contra 11. Entonces, el tema impositivo, desafortunadamente, hace que en Colombia... los jugadores que tú estás acá, pagas impuestos, tu ARL, pagas todo lo que tienes que hacer, pagas mucho más que cualquier otra persona que tenga un mismo programa como el tuyo, posiblemente, que puede prestar servicios para Colombia desde Panamá o desde las Islas Caimán o desde otro lado. Eso no tiene mucho sentido, y ahí es donde tiene que entrar el gobierno regular y defender la industria nacional para fortalecer esta economía que tenemos en crecimiento tan importante. Bueno, yo lo que digo, y nuevamente lo reitero, no creo que el gobierno esté trabajando. Para nada. Yo creo que deben trabajar, les hace falta, y no solo el gobierno, también los legisladores. Yo creo que es una ambas partes. Sí, yo creo que deben de haber políticas encaminadas hacia allá, que por lo menos empiece a regular un poco lo que se está haciendo, lo que se está vendiendo en el mercado digital, digo yo. Pero mirando hacia allá, ¿qué, digamos, debería estar preparándose también Colombia en el tema digital? ¿Hacia dónde vamos? Digamos, ya estamos, digamos, cuando arrancamos hace 15 años pensábamos era
cómo darle lo que se llama hoy en vivos, que en esa época no había, y era cómo le damos a esto que se vea ya, que sea el ahora, el aquí. Eso, digamos, era algo hace 15 años que no lo pensábamos. Ahora estamos en inteligencia artificial, que me parece a mí también que es un riesgo total en el tema de la democracia, porque detrás de usuarios no hay personas. Es, digamos, lo que yo pienso. ¿Hacia dónde vamos? Ya estamos creando inteligencia artificial. ¿Qué viene? ¿Hasta dónde? ¿En qué va Colombia? ¿Está rezagada como siempre? Lo primero para uno tener un buen desarrollo a nivel digital es la conectividad. Sin conectividad no tenemos nada. Estamos. Si yo no tengo un buen conexión aquí a mi celular, pues de pronto en Bogotá tenemos buena conexión. En muchos municipios del país, tú sales y con dificultad te puedes conectar para que salga un mensaje de WhatsApp, se te demora un buen tiempo. Entonces debemos trabajar para que esos municipios alejados, y ni tan alejados, sales aquí 2 horas de aquí y encuentras en 1 hora y ya no encuentras internet. No ha salido la legislación 5G, estamos súper atrasados en 5G, esto es una barbaridad, un 5G. ¿Y este gobierno cree que va a avanzar sobre eso? Yo creo que tiene otras prioridades. Pues no, yo no he visto la agenda del 5G, supuestamente lo han mencionado, pero por ningún lado he visto una propuesta, un borrador de licitación de 5G, yo no he visto por ningún lado eso, lo mencionan, pero no lo he visto, entonces si no lo vemos y ya vamos para un año, pues me preocupa que esa conectividad nos quede corta. Es fundamental la conectividad. Lo primero para el tema digital es la conectividad. Para que un niño de Titiribí, de un municipio alejado, pueda tener la misma educación que alguien de Harvard, necesita buena conectividad. Lo primero. Se lo roban, ¿no? Sí. Vean la pasada administración. Pero usted, ¿cómo ve y cómo evalúa, por ejemplo, hubo cambio de ministros? Viene a asumir Lizcano, que estaba en el DRAPRE. ¿Usted cómo ve, digamos, que usted está metido en el mundo? ¿Usted sí ve que Lizcano sea la persona indicada para este tema de las TIC? Bueno, yo no podemos entrar a juzgar a Lizcano, pues lleva un día de trabajo, pero esperemos que haga su buena labor. Pero él fue asesor de un ministro o una ministra de TICs, tengo entendido. Ayer leí la hoja de vida, incluso es manizaleño de mi tierra, es de mi tierra. Uno conoce, es una persona muy política, esperemos que se rodee muy bien para que haga un buen trabajo. ¿Deberían estar más los técnicos en ese tipo de cargos y no tan políticos? Porque mire que en la política llega a todos los menos preparados llegan a la política. Entonces termina FNESCAF haciendo la reforma a la salud, después de pasar a vender, digamos, productos de otra índole. Vemos al doctor Lizcano ahora allá en las TIC y uno dice, bueno, pero llegan las personas más preparadas a ejercer hacia donde tenemos que realmente y se necesitan personas que sepan. Yo creo que un ministro de las TIC puede llegar a ser más técnico, me da tranquilidad, es un tipo joven, abierto a la tecnología, esperemos que se rodee bien. Yo creo que lo más importante de un ministro es que se rodee bien. Muy político usted para la respuesta. No, mi querido Beto, o sea, uno... No, yo, hay que esperar a que la gente, a que evolucione un poquito, porque es que... Pero qué recomendaciones, ya que no quiere, no usemos calificativos, pero qué recomendaciones le daría a usted al nuevo ministro de las TIC, ¿qué debe, digamos, priorizar en estos 4 años? O bueno, si es que logra terminar su gestión en estos 4 años o 3 que ya quedan, ¿cuáles serían las recomendaciones que daría usted al nuevo ministro de las TIC? La primera recomendación, trabaje en conectividad, lo que estamos hablando ahora. Métale toda la fuerza a la conectividad. Proyectos que no tengan continuidad no se deben hacer. Esos temas de si yo creo un Wi-Fi de un pueblo, de un municipio, si ese proyecto solo durará 6 meses, ¿para qué crearlo? Si no veo la continuidad a los 3 años, porque se termina montando elefantes blancos en las regiones. Entonces hago un show muy bonito, tiro globos, cierro la cinta, montemos el Wi-Fi del pueblo, y cuando lleguen 3-6 meses, se acabó la plática y no tiene continuidad y se acabó el proyecto. Entonces, no hacer proyectos que no tengan continuidad, conectividad y trabajar mucho en la capacitación de los desarrolladores de Colombia. Yo diría que son 150 mil empleos que se están perdiendo hoy. No, Colombia
difícilmente va a ser competitivo en vías. De aquí a que yo haga una buena vía, de aquí a Santa Marta o a Buenaventura. No han hecho el metro, van a hacer ahora vías. Entonces, pero sí tenemos un talento. Los jóvenes colombianos tienen un talento berraco echado para adelante, donde solo necesito una conectividad a un computador y puedo estar en las mismas condiciones que alguien en Japón, en Estados Unidos, en China. Démosle la oportunidad para que seamos competitivos en el talento. Aquí hay excelente talento. Y Mintic es donde tiene que trabajar ahí. Hasta, digamos, usted cree también, digamos, y esto va hacia los, digamos, grupos, el ELN, el Clan del Golfo, ahora están usando también estas plataformas. Hasta hace poco es que cerraron una de las cuentas en redes sociales de ellos. Ahí también hace falta un poco de legislación. Estamos, es decir, acá cualquiera puede tener cualquier tipo de cuenta y hacer lo que se quiera. Yo ahí sí sería un poquito más drástico. ¿Qué le diría usted al ministro? Oiga, ministro. Yo, ministro, cualquier tema que no esté dentro de la regulación colombiana. Porque es que ahorita todo lo manejan como neutralidad de la red. O sea, neutralidad de la red es... Lo confundimos en Colombia. Se lo inventaron en Estados Unidos, pero lo confundimos en Colombia. ¿Qué es neutralidad de la red en general? Voy a hacer un pequeño, muy, muy rápido, para todos nuestros usuarios y los que nos ven. Es neutralidad de la red es que las plataformas, los telcos, o sea, las grandes compañías de telefonía que prestan internet, le den el mismo internet o la misma velocidad a cualquier tipo de a la misma aplicación. ¿Qué pasaba en Estados Unidos y por qué llegó la neutralidad de la red? Vamos a hablar, Verizon hacía un convenio con Facebook. Uh-huh. Y no dejaba que Instagram, por decir algo, digamos que Instagram, con Instagram se conectaba a 2K y con Facebook a 50 megas. Entonces las aplicaciones no le servían igual. Eso es la verdadera neutralidad de la red. Neutralidad de la red no es que si yo soy ilegal y vendo armas puedo estar en internet. O si yo estoy incumpliendo un tema de pornografía estoy en internet. O si yo soy un asesino y vendo cualquier tipo de cosa y estoy haciendo apología al delito, pues cierrele inmediatamente la cuenta. Pero eso, digamos, ¿eso sí está regulado en Estados Unidos? ¡Claro! ¿Hay regulación? En Estados Unidos hay regulación. En Estados Unidos, cualquier tipo de ilegalidad, lo primero que hacen en el Ministerio de TICS, allá, tiene otro nombre, en la Secretaría, señores Google, plataformas, por favor bloqueen esto, den un botón, ¡pum! Y para abajo todas. Cualquier tipo de ilegalidad, allá sí las bloquean. Acá en Colombia nos faltan pantalones o berraquera o fortaleza para que un ministro tome la decisión de bloquear lo que es ilegal. Nos toca hacer una cantidad de vueltas y parateos. Yo puedo poner una para vender armas en internet y de aquí a para que me baje se van a 5 años. Eso está peor que quién sabe qué. Oiga, de verdad que la legislación colombiana, ¿sí?, queda de verdad en todos los sentidos, no solo en lo digital, en lo normal también es eterna la justicia, ¿no? Pero bueno, en ese orden de ideas, ya hablando del tema de la legalidad, yo creo que una de las cosas que sí tiene que hacer este gobierno es empezar a moverse en ese tema de lo que usted acaba de hablar, de seguridad. Y también porque creo que nos estamos quedando cortos, Fernando, usted me dirá si de pronto también me equivoco, y es, usemos la tecnología para el tema de seguridad. Hoy las bandas criminales tienen todo el tema de Bogotá inundado. Entonces está el Clan del Golfo, bueno, se me van los nombres, los Pegasos en Usme, está el Tren de Aragua, en fin, hay varias que ya están, los Paisas, bueno, en fin, ya tienen hasta las localidades, usted no se pasa de acá, en fin. Habla alguien de unos drones, un candidato de unos drones, que no sé qué, hasta dónde realmente eso es tan útil. Viéndolo en temas de seguridad, ¿unos drones volando podría ser la solución o es realmente algo flow, es decir, líquido, sin sustento? Yo creo que la seguridad, ya que estás hablando, yo creo que es un hay que unir lo digital con lo presencial. Yo estoy seguro que cualquier establecimiento de Bogotá está dispuesto a poner una cámara web, que hoy en día, Beto, vale 100 mil, 200 mil pesos una camarita web que tú puedes poner, conectado a una especie de C4. No sé, pero mire, por ejemplo, lo que pasa en el C4. Hoy, a hoy, el C4, usted llama y no sabe en dónde está llamando. Es decir, no hay un GPS que diga, oiga, me están llamando de, digamos, lo llamaremos de acá, del Parkway. Del Parkway. Puntualmente, eso no existe, eso en el C4 en Bogotá no existe en pleno siglo XXI, pero sí hablan de unos drones que yo no entiendo. Lo de los drones,
Los drones es simple. A mí me gusta mucho el tema de los drones enfocado, más que en tema de seguridad. Puede ser un estadio donde hay mucha gente y puedes poner un dron, tú puedes identificar en menos de 5.3 segundos. La otra hicimos un ejemplo, pusimos un dron, pusimos una cara, le pusimos una cara, identificó en menos de 5 segundos dónde estaba la persona ubicada en todo el estadio, en el Pascual Guerrero. Beto, hicimos un estudio allá. Cuando se... Ah, no, esto fue en Nacional, no, esto fue en Medellín. Yo dije, no, pues ustedes son unos duros. No, eso fue el Pascual Guerrero. Pero lo que te digo es, las cámaras debe ser acompañado a la ciudadanía. El Estado se va a poner cámara. Yo puedo poner una cámara en todo el establecimiento de Bogotá y le pongo un botón de pánico, automáticamente le he pegado al cuadrante, y el cuadrante que se dirija, y tenemos ya cómo judicializarlo porque está grabado. Es un sistema sencillo. Acá nos complicamos, ponemos cámaras de no sé cuántos millones de millones, sabiendo que la solución la tiene cada uno de nosotros poniendo una pequeña cámara y dándole acceso a la misma policía o uno mismo con que se grabe. Sí, porque terminamos hoy, digamos, gracias a estos celulares pequeños, usted termina grabando y haciendo y denunciando, en fin, así es que se ganan a veces las tutelas para que lo atiendan en la salud, bueno, en fin, etcétera, etcétera, pero sí terminan siendo una herramienta, digamos que sería, yo diría, lo positivo en lo digital y en esto de las denuncias, por decirlo de alguna manera, este tema de los celulares y el poder hacer esto público a través de las redes sociales. Ya para ir terminando, Fernán, ¿hacia dónde? Y volvemos a lo mismo, y es, ¿cuáles van a ser los siguientes retos? Ya estamos pensando en la legislación, por un lado, que me parece bien, para proteger la democracia, porque eso sí me parece que también pues está muy, muy a la deriva, muy podemos hacer esto, las falsas noticias también, la sobreinformación. Entonces, ¿hacia dónde, digamos, cuál es el primer reto? Y no sé si de alguna manera esa inteligencia artificial, en vez de vaya, digamos, a en pro de la humanidad, vaya a terminar perjudicándola. Yo creo que la inteligencia artificial no va a reemplazar a las personas realmente. Un ejemplo te lo voy a... Pero si los empleos los empieza a reemplazar, si los está reemplazando. Sí, pero te lo voy a decir algo sencillo, un ejemplo. En inteligencia artificial le vamos a poner a los jueces inteligencia artificial para que le ayude a hacer su ponencia. La inteligencia artificial no va a decir va a fallar a favor de uno o a favor del otro, pero sí le va a dar más contenido, información mucho más rápida para tomar la decisión. Entonces vamos a ser más eficientes en la toma de decisiones de todo tipo. Yo estoy seguro que la inteligencia artificial no le va a decir en cualquier programa, en cualquier canal de televisión, posiblemente sí puede seguir al camarero, pero le va a decir qué noticia sacar, hacia dónde ir. O sea, la gente, eso pasa. Mire, si usted pone a mirar los textos que estaban en la revolución industrial, decían lo mismo. Se va a acabar, y lo que hicieron fue, el mundo creció y lo que necesitamos más empleo. Se va a sustituir por otro tipo de trabajo. Pero es que acuérdese que en la revolución industrial hacía falta mano de obra. Entonces, por eso se da muchas veces que los tractores y todo este tema empiezan y dicen, oiga, necesitamos mano de obra porque no hay. Entonces, necesitábamos algo que se hiciera más rápido y más, y ahí es donde sale todo el tema de tractores, en fin, etcétera, máquinas. Entonces, ¿por qué? Porque faltaba mano de obra para que se pudiera hacer más rápido, pero acá no, acá lo que están haciendo, digamos, ya en esta nueva revolución digital, por decirlo de alguna manera, lo que está haciendo es, hay oferta, y lo que está haciendo es quitarle el trabajo a un sector o a un sector que vive de eso. Sí, pero está bien el punto, pero lo insisto, llegó el internet, necesitamos 150.000 programadores. Uh-huh. Si no hubiera llegado el internet, entonces se van a acabar los canales de televisión. Eso dijeron. Cuando dijeron el tema, los canales de televisión, o se acaba el radio o se acaba el otro. No, los canales de televisión siguen subsistiendo, el internet amplió el tema y seguramente van a seguir abriendo campos, y hay que buscarle, digamos, como coloquialmente decimos, la comba al palo para seguir evolucionando. Pero no quiere decir que se va a acabar. Yo creo que cada vez damos más oportunidades, y eso es el principio de la economía. Entre más necesidades esté, satisfagas, más necesidades tienes. Eso es es el principio básico de la economía. Entonces, seguramente va a generar más y más y más cosas. Hoy en día decimos que todo está hecho.
Resulta que no, mañana va a salir el nuevo iPhone, o va a salir el nuevo aparato, o el carro volador, o una cantidad de cosas que no sabemos. Para la conectividad, ¿cuánto falta para que Colombia termine conectado 100%? Yo creo ¿Y que... cuántos años, dice usted? Voluntad política. Yo creo que falta voluntad política. Ahí sí, digamos, un jalón de orejas a los que han dirigido. Es decir, si no tenemos hoy metro en Bogotá, ¿cuántos años nos puede llevar el tener conectada Bogotá, Colombia en red digital? Pues imagínate que hoy en día, yo no sé si soy una empresa que se llama Starlink, la famosa empresa de Elon Musk, que tiene satélites. Que no necesita cables. Que no necesita cables, sí, es pone la antena y. Pone la antena y se automáticamente se conecta con 100 megas, de 100 a 400 megas de velocidad, Beto. Entonces, yo lo que creo es que si no hace falta voluntad política, mandemos a comprar no sé cuántos satélites y pongamos eso en las regiones, en vez de gastarnos plata en una cantidad de cosas que no tienen sentido. 100 megas, con eso le meto internet a una cantidad de pueblos. O sea, 100, 200 megas, hagamos eso. Ministro, lo invito a que pongamos esas antenas y esos satélites para que un niño en Amazonas hoy en día tenga mejor internet que un niño aquí en Bogotá. Si hicieran eso, ¿cuánto tiempo se podría gastar conectando a Colombia? Yo creo que al finalizar del gobierno, con una voluntad política, haciendo un tema de satelital como lo tiene, podríamos terminar el gobierno conectado a otro país con una voluntad política actual. O sea, con la voluntad política, Beto, ¿sabes qué es eso? Sí, eso sí, yo lo sé, creo que todos lo sabemos, por eso es que vamos como vamos. Bueno, ya para cerrar, Fernán, no sé si quieras terminar con alguna reflexión el día de hoy. No, primero, yo invito, y lo que estaba diciendo, seguramente hay muchos jóvenes que nos están oyendo, personas que quieren decir, ¿yo qué estudiaría? No, yo quiero estudiar Derecho, Comunicación. Métesele un poquito el tema de la tecnología, jóvenes. Jóvenes que estén ahorita, incluso de 16, 17 años, que estén en el mismo colegio, miren el tema de curiosidad, el internet, para que les tengan algún tipo de desarrollo, las nubes. En menos de 6 meses ustedes pueden salir ya preparados para un trabajo con más de 2-3 salarios mínimos. Un joven de 18 años. Pero hoy todos los jóvenes quieren ser youtuber y quieren ser, es decir, pocos quieren ser profesores, pocos quieren ser como... no, quieren ser youtubers, quieren ser, en fin, etcétera. Sí, es como en nuestra época el manager, todo el mundo quería ser manager y no sé qué. Pero hoy todo el mundo quiere ser youtuber. Eso es como buscar lo imposible, eso es buscar lo imposible. Busquemos lo posible y después terminaremos con lo imposible. O sea, uno de, claro, ¿cuántos artistas hay, cuántos cantantes hay exitosos, digamos, y cuántos cantantes no pueden ser exitosos? Pero yo creo que el plus sí podría ser por ahí. Si el joven quiere ser youtuber, pues que aprenda a programar, que eso le va a dar un plus adicional. Total, yo creo que le sí. Nos va a llevar años luz a todos los que nos dedicamos a esto de las redes sociales y los medios de comunicación digital. No es que esté en contra de los youtubers, no. O sea, por favor. No, estoy de acuerdo con todos ellos. Lo que pasa es que veo que sí son jóvenes, muchos jóvenes deben estar ahí sentados en su casa mirando qué quieren estudiar hoy. Y con los padres de familia y con unos 6 meses, un año de estudio, juiciosos ellos mismos, pueden lograr cosas que de verdad ellos ni se lo imaginan. Bueno, Fernán, sus redes sociales para que lo sigan, porque digan, oiga, yo quiero seguir hablando con Fernán, ¿dónde lo pueden ubicar, dónde pueden contactarlo? Mira, mis redes sociales, tanto en Instagram como en Twitter, es Fernán Ocampo, @FernánOcampo. ¿Y usted maneja sus propias redes o pone a otros? No, yo trato de manejar mis propias redes. Tengo un equipo que también me ayuda. Aquí tengo un equipo, aquí está Nati y Vero, que me ayudan con todo el equipo. Y la empresa pues me ayuda, porque a veces llegan... Tú sabes que usted, que es más famoso que todos, no, aquí. Yo no. Entonces usted sabe que le va a llegar más mensajes que a todos. A veces se complica un poco. No, mi fanaticada no está en las redes. Mi fanaticada son las señoras de 70 que no usan redes sociales. No, pero ahí está la fanaticada. Entonces ya saben, seguir a Fernán Ocampo. Y bueno, Fernán, muchísimas gracias por haber estado hoy acá en el canal Vox Mofi en Palabras Más. Gracias, Beto, gracias a todos ustedes por vernos y por la invitación. No, y a todos ustedes, muchísimas gracias por habernos acompañado. Ya saben, nos pueden seguir a nosotros en @canalboxmove, @palabrasmas, y a mí me pueden seguir en @BetoDíazB. Nos vemos en un próximo programa. Chao, pues.